Senatal en un sobresalto de la constitucional a la reelección indefinida, si son mis papás, para cosas de la casa de la Castellón. La sentencia constitucional 0084 se basa en la aplicación del referente al artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos Políticos, en que se podría decir, ¿no? Estas modificaciones de fallo constitucional no están solamente para nuestro hermano presidente, sino para todos, a todas las autoridades, estados, gobernadores, asambleístas nacionales, departamentales, municipales. Es convencional, más pues, con este fallo constitucional, no dice pues, no está confirmado, ¿no? Por lo tanto, tratan de confundir la posición. Tan solamente el fallo constitucional es un derecho político donde que un ciudadano boliviano, donde él, por ejemplo, puede ser postulado. Y ese es el punto que nos ha dado el Tribunal Constitucional. Entonces, acerca de ese, acerca de los fallos que han presentado la oposición, en comparación a los hermanos presidentes, ha llegado al Tribunal Constitucional bien favorable de las organizaciones sociales, 30 organizaciones que infestaban a los hermanos presidentes. Y lo que es de la oposición nos sorprende, recientemente estábamos viendo acerca de los medios de comunicación, esa denuncia política que ellos durante ese tiempo tenían la oportunidad de presentar. Han presentado hasta el mes de septiembre tras memoria nacional. Entonces, por lo tanto, es la verdad, no es sorprendente. Por lo tanto, es tan solamente es una justificación donde que el pueblo ha sugerido, donde que el pueblo ha pedido al Tribunal Constitucional que se apruebe este cambio a la selección de los ciudadanos. La verdad, el 21 de febrero nos han engañado, pues a todos, nos han engañado a todo el pueblo boliviano. Han mentido, han sacado acusaciones falsas. La verdad, no sé qué es lo que esperamos de la oposición. Ellos no tienen propuesta, tan solamente ellos tienen la idea de poder perjudicar, de poder desestabilizar a nuestro gobierno central. Inclusive ya ahora están pues algunos de nuestros compañeros, algunos de nuestros dirigentes también, que son resentidos, están por medio de crisis. Y por lo tanto, hoy en día, nuestro pueblo, en especial a los 9 departamentos de las organizaciones sociales, están pues más fortalecidos, no se van a desestabilizar. Nosotros hemos llegado al gobierno a condenar, nos hemos llegado, mira, imagínense, ¿no? Daremos un cuanto un estadístico durante su gestión que han hecho. Inclusive ahora recordaremos que nos han salido recientemente en defensor de la democracia, el mismo Toto Quiroga, que el señor Toto Quiroga tiene residencia en Estados Unidos. Ya hace un buen ciudadano en Estados Unidos, imagínense, desde ahí que nos manda un mensaje y él mismo está hablando de Medina, donde se ha llevado sus recursos, se ha llevado al extranjero. Si hubiera sido un buen ciudadano, se hubiera andado a nuestra patria, no lo hubiera hecho. Entonces, hay tantas razones que ellos están solamente desarrollando un partido político para tratar de estabilizar. Lo único que nosotros le podemos decir a la oposición, nunca van a morir ustedes, porque ellos buscan su política personal. Jamás van a estar igual que nosotros organizados. Aparte de eso, las 30 organizaciones sociales tienen 600 matrices, que tienen hartas concentraciones que hemos hecho recientemente en la Cámara de los Hermanos Presidentes. Es incomparable, entonces, hacer ese cuantito cuantitativo, hacer esa comparación, es insolente desgastarlo, ¿no? Entonces, nosotros lo dejamos, ellos nunca van a estar de acuerdo en la misma asamblea legislativa, nunca proponen unas buenas propuestas. Entonces, tratan de hablarnos de cuantitizar, tratan de estar peleando. Eso es lo que están demostrando. De nuevo, en Movimiento Socialista, el trabajo nosotros hemos empezado desde que entramos a la gestión de nuestro presidente. El trabajo es tremendo. Yo adelante es un reto. No sé, estamos en espera siempre de las intervenciones políticas
hablan hacer muchos líderes, de tratar de sumarlos. Hoy en día hay muchos de nuestros compañeros que están en sus sentidos, tratar de sumarlos. No es un instrumento político, es un instrumento de las organizaciones sociales que ha costado lucha, que ha costado sangre para sacar a nivel de las organizaciones sociales un líder, ¿no? Entonces, por lo tanto, a nivel de instrumento político, el trabajo es largo y el trabajo es mínimo. Desde el momento que hemos entrado con la nueva informe, como se podría decir, acerca de la sentencia constitucional del fallo, el trabajo empezado desde el momento, nosotros vamos a demostrar, vamos a hacer campañas en las que vamos a demostrar los votos, cómo se han caminado, vamos a hacer un comparativo durante ellos que estaban en la gestión y donde está ahora en la gestión de su hermano presidente. Solamente vamos a demostrar los resultados, inclusive ustedes, todos los televidentes tienen ese conocimiento. Hay mega obras que a nuestro hermano presidente que le falta tiempo para ir a inaugurar. En la realidad, usted hace falta decir que ha tenido la oportunidad de poder visitarlo en los municipios, falta inaugurar. Falta colegios, hay canchas sintéticos, hay centros de salud que no están siendo inaugurados. Entonces, nuestro hermano presidente, durante esta gestión que nos queda hasta 2019, yo creo que vamos a poder llegar a donde tiene un presidente que va a poder llegar. Bueno, realmente, yo no podría decir que no puedo cambiar. Hay muchos líderes que se están preparándose. Jóvenes que tienen la oportunidad también hay que dar un paso. Si es que nos propone, también nosotros podríamos estar ahí, ¿no? Pero siempre hay que dejarlo al respeto de nuestras organizaciones sociales que nosotros tenemos en representación. Si ellos aprueban nuestra gestión, nosotros vamos a estar ahí también impulsando a todos nuestros hermanos presidentes. Es tan importante que en comparación que hagamos en mano del presidente, a ver, tienen la oportunidad de ellos, aún no se pueden tener una triste que ahora que se les hace la mano, que van a dar la oportunidad para que sean libres, porque son egoístas. Dentro de la asamblea legislativa están sus nietos, sus sobrinos, que están como autoridades del área política. En comparación al instrumento político, no es así. Es como un tejido que se ha hecho a nivel de lo que es la elección y el representativo de las autoridades y de los que están en la situación. Estamos encaminando primeramente a la diputada Patricia López Mancilla, que se presenta en la provincia de Loaiza, en el municipio de Cairoma. Había presentado un proyecto de ley de 348, la reglamentación. Entonces, hemos dado la continuidad, lo que la impulsación nosotros, yo como autoridad nacional, estoy presentando en el compromiso. Como usted, la provincia de Loaiza se caracteriza en 5 pisos geográficos. El municipio de Zapaque, en Uruguay, Cairoma, una parte central, Ayato, es el sector productivo, el sector lugar valle hermoso, donde quieras que se cogen productos, sector de fructícola, sector de verdura, donde que nosotros tenemos la oportunidad de poder demostrar a nivel de los 9 departamentos que nos tienen. Y la vez de poder promocionar el proyecto en el área de turismo. Hemos encaminado, como
hacen nuestros productores, son los que se sepa aquí, y no tienen ese poder representativo de llevar el logo desde Zapati, sino que ellos están solamente están manejando, están exponiendo así nomás, entonces estamos tratando de poder impulsar recientemente. Y le vamos a invitar también que ustedes sean partícipes de todos los medios de comunicación, que todos los televidentes, que todos a nivel de nuestro departamento de la paz, que también tenemos un sector productivo, valle, donde que pueden promocionar, no solamente que nuestros frutos, también tenemos nuestros artesanías, pues hacen canastas, hacen mesas, es impresionante nuestro dentro del municipio, y vamos a hacer ferias y lo vamos a invitar a través de nuestro municipio de San agradecemos que todos ustedes pagamos la oportunidad, la oportunidad de que nosotros podamos llegar a informarle. Es importante que tengamos esa comunicación y coordinación. A nivel representativo, nosotros hacemos nuestro trabajo en coordinación con nuestras autoridades originarias y autoridades municipales, autoridades políticas y originarias, somos uno solo. Entonces, por lo tanto, agradecer y hacerle constar, ¿no? Y que nosotros estemos unidos más que todo, pedir a toda la población a nivel de todos los bolivianos y bolivianas, estaremos unidos más que todo para poder defender este proceso de cambio, donde hemos perdido a nuestros seres queridos, a nuestros abuelos y a muchos de ellos ámbitos, y no podemos retrocederlo. Entonces, hoy en día estamos viendo un feo político y ya nunca van a poder aceptarlo. Entonces, aprovecho la oportunidad de emisora de poder acceder a un saludo a todos ellos, especialmente al municipio de Zapati, a todas las provincias de Perú, a Isaac, que se sienten orgullosos también. Nosotros vamos a hacer de la invitación y patrullar el ecoturismo con todos ellos. Muchas gracias.